general es la que nos da pues el valor que encontramos óptimo. Bueno, ¿ah? ¿Cómo? Sí, voy a hacer la solución. Pues, ¿cuál es la salida? Dígame. Sí, pero como el parcial va a ser de opción múltiple, entonces van a estar ahí, pues naturalmente yo me aseguro de que usted marque la que es y que no haya lugar a ambigüedades. ¿Sí? Eso es lo bueno de un parcial de opción múltiple. ¿Sí? Sino que con ustedes ya lo voy a hacer un poquitico más estructurado que como fue en FLP. La experiencia ha sido muy interesante, los muchachos dicen que les gustó. Bueno, igual estoy en teoría, ¿no? 0, 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20, ¿no? ¿Qué son los? Las capacidades, ¿no? Esas son las capacidades. ¿Ah? Este es el objeto 1, el objeto 2, el objeto 3 y el objeto 4. Ahora, no, porque es solución trivial, pero pues yo a nivel programático la hago, porque pues el cero existe, ¿sí? Sí, claro. Por eso es que hacía unas correcciones en las anteriores, porque aquí siempre lo asumen desde uno. Es que una cosa es esta teoría y otra cosa es lo que uno hace, ¿sí? No, lo que pasa es que la indexación de cero tiene sentido por memoria, ¿sí? Tiene sentido por memoria, ¿sí? Pero es importante que hipo sean C++, porque es que uno puede ver ahí por qué suceden las cosas. Java nos oculta muchas cosas. Además, Java hay un factor de programación orientado a objetos que no maneja, que son los pasos parámetros por defecto. Java no acepta eso. Inténtenlo. Java no acepta pasos de parámetros por defecto. Si intenté hacer, por ejemplo, INTA igual a tal cosa, no les funciona. Pero hay unos operadores que permiten recibir todos los argumentos que uno quiera. ¿Sí? En Java hay unas formas de manejar eso. Bueno, en fin. Entonces, muchachos, sabemos que la solución está aquí, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Sabemos que el vector de beneficios, ¿cuánto es? 3, 2, 1. 3, 2, 1 y 4. Ahora, es muy fácil saber, muchachos, por qué decisión tomó. Si yo tomé la decisión de no llevarlo, el de mi izquierda es igual. ¿Sí? ¿Ya? Si no es igual el de la izquierda, significa que lo llevó. Ahora, si los dos son iguales, significa que hay varias soluciones óptimas. Si el de la izquierda es igual, significa que no lo llevaste. O sea, si este es igual a este, si este fuera 9, ¿qué significa con el último elemento? Que no lo llevé. ¿Sí? Y entonces, si estos dos son iguales, entonces el siguiente subproblema es, pongo un 0 allí y me voy al subproblema de la izquierda. Y si son diferentes, entonces me voy al subproblema que está arriba, restándole el peso y restándole 1 a la columna. Recuerden que Bmax, ¿cierto? ¿Qué pasa con Bmax? Bmax es 0, Bmax de IJ, es 0, si la capacidad es 0, y la segunda solución trivial es si es menor que quién, que el peso de J. ¿Estamos de acuerdo? Estas son las dos situaciones. Situación número 1, mochila vacía. En una mochila que no le cabe nada, ¿cuál es la solución? Pues no lo lleves. Sí, no lo lleve, sí, porque no podés. Y si es menor que el peso, pues mochila sin capacidad suficiente, ¿cierto? Si no te cabe el elemento, pues ¿cuál es tu decisión? Pues no lo lleve porque pues no se puede, ¿sí? O sea, usted no, o sea, si la mochila le cabe en 3 kilos y usted la mete 5, pues no se puede. Ahora hágalo y en la vida real a ver cómo le va. No, supuestamente Transmilenio tiene como 3 veces la capacidad de personas. Y ojo que el COVID se volvió a regar, es posible que nos vuelva a tocar venir a tapabocas a la universidad. Aunque técnicamente pues eso ya empezó usted, ¿sí? Pero yo no voy a hablar con tapabocas, dígame.
Yo creo que nos van a forzar es para la tercera dosis. Yo no me he puesto la tercera. Bueno, la mayoría que ha puesto la ¿usted ha puesto la tercera? No. Una. Pero creo que si nos van a otra vez a presionar para eso. Y pues es clave lo que pasa en China, ¿no? Porque si en China se riega, aparecen nuevas variantes. Y un confinamiento. Muchachos, nosotros comenzamos el 6 de marzo, o sea, igual. La pandemia comenzó, de hecho el semestre terminó el 13 de marzo y el 16 comenzó el encierro. Bueno, muchachos, ¿cuál es la decisión de no llevarlo? Es la misma fila, pero reducimos. No, la columna. Es no llevar. Recuerden, el I es la capacidad. Y el J, perdón. Y el J viene siendo el número de elementos. ¿De acuerdo? El máximo entre este y el B más, el de llevarlo. B más, ¿cierto? DI menos WJ, DJ menos 1 más el beneficio en J. ¿Sí? Esa es la subestructura óptima. Ahora, ¿uno cómo se da cuenta en algo ya lleno qué decisión se tomó? Pues primero, si no lo llevaron, miren acá, si no lo llevaron, mi vecino izquierdo es igual a mí. Si son diferentes, ¿cuál fue la decisión? ¿Lo llevó? ¿Eh? Básicamente. ¿Ustedes cómo calculan la solución devolviéndose a través de la subestructura óptima? Yo les podría poner un ejemplo, por ejemplo, el SS. Y bueno, ¿y cómo nos devolvemos? ¿Sí? ¿Cómo? Por eso. ¿Sí? Aquí está. Si son diferentes, ¿cuál fue la decisión? Llevarlo. ¿Cuál es el peso del último elemento? El último elemento es el beneficio, ¿no? 7568. 7, 5, 6, 8. Este es el peso y este es el beneficio. Entonces, y si lo decido llevar, ¿cuánto le debo restar a este 20? 8. Ese es el peso. Le restó el 8, exactamente. Entonces da 12 y daría aquí. ¿Me siguen acá? Entonces, ¿cuál es el siguiente subproblema? Es este de acá. ¿Y en el último qué va? 1. Ahí no lo llevaron, ¿por qué? Porque son iguales. Decisión 0. Y ahora mi subproblema es este. Ahora, ¿son iguales? No. ¿Cuál fue la decisión? De llevarlo. ¿Cuánto pesa este señor? 5. 12 menos 5, 7. Entonces me lleva a este subproblema y la decisión es llevarlo. Y en la última columna es fácil. Bueno, en la primera. Básicamente, si es 0, no lo llevaron. ¿Y si es algún valor mayor que 0? Pues lo llevaron, ¿sí? Entonces, este es el vector solución. ¿Sí se entendió cómo lo saqué? Si son iguales al vecino, significa que no lo llevaron. Miren la subestructura óptima. Cuando no lo llevo, ¿qué pasa? ¿Yo soy igual a quién? ¿Ah? Si no lo llevan, ¿qué pasa entre el elemento y su izquierdo? Son iguales. Y si lo llevaron, tienen que ser diferentes porque se está sumando un beneficio. El beneficio es estrictamente mayor que cero. No hay beneficios negativos ni beneficios iguales a cero. ¿Vale? ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa si estos dos son iguales y acá es igual? Significa que cualquiera de las dos decisiones es correcta. ¿Sí? Que hay más de una solución óptima. Si acá hubiera un 9 y acá hubiera un 9... significa que hay más de una solución otra. Se puede ir por varios lados, correcto. Pero bueno, vamos a cogerlo siempre con esa regla, ¿sí? Entonces, cuando yo les pida devolverse, es mirar la subestructura óptima a través de las decisiones que se tomaron. ¿Y dónde se tomaron las decisiones? ¿Dónde se maximiza o se minimiza? Pasa lo mismo en el SS. En el SS nos devolvimos de igual manera. Y
Y en multiplicación de matrices también lo hicimos de la misma manera para calcular las particiones, los K's. Si las K son iguales. No, siempre, no es que las K sean iguales, sino que hayan dos valores de K que les ofrezca lo mismo. Significa que lo puede partir aquí o partir acá y le da lo mismo. No, usted escoge cualquiera. Como hicimos, ¿te acuerdas en el SS que yo le dije, vámonos por arriba? Tú no tomas una decisión. Ahora, si usted quiere capturar todas las decisiones, pues ya le tocaría hacer algún procedimiento que le saque una por una, ¿sí? Y mirar todas las variables, ¿sí? Porque, pues, realmente, recuerden que a la larga hay dos a la n decisiones, ¿sí? Entonces, pues, ya tocaría mapearlo. Pero, pues, para la fácil, solo le están pidiendo una, pues váyase por un lado, decídase por un solo lado, ¿sí? Que es lo que hicimos en el SS, ¿sí? Tienen que revisar los videos si no se acuerdan de eso, ¿sí? Porque eso lo hicimos paso a paso en ese momento. Bueno, muchachos, entonces, ya con esto, pues yo ya puedo entrar a programar, ¿sí? Entonces, tengo acá, voy a calcular lo que sería el vector de salida, que sería un vector booleano X de tamaño número de elementos. ¿Por qué un vector booleano? Exactamente. ¿Lo llevé o no lo llevé? ¿Sí? Si lo llevé o no lo llevé. ¿Vale? Entonces, muchachos, ¿cómo hacemos esto? ¿Dónde está la solución? Está abajo, donde tenemos I igual a M y J igual al número de elementos menos 1. ¿Sí? ¿Estamos claros? La esquina inferior. Básicamente, entonces, mientras J sea mayor que 0, mayor o igual que 0, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pongamos J mayor o igual que 0 y lo manejamos ahí. Mejor J mayor que 0 porque el J igual a 0 lo va a dar su manejo. Entonces, muchachos, mientras J sea mayor que 0, yo tengo que verificar. Entonces, ¿qué sería? Es fácil. X en la posición J. No, J está, porque J está desde 0 hasta n menos 1. Yo no incluí una columna en ceros, porque no es necesario. Tenemos el, realmente tenemos el elemento desde el 0 hasta el elemento n menos 1. Entonces, X en J, ¿a qué sería igual? ¿Cuál es la condición que ustedes tienen que verificar? Si X en la posición J menos 1. Exactamente. Entonces, si B más en la posición J y J es igual a ¿quién? Capacidad I, elemento J, ¿es igual a quién? Exactamente. Si estos son iguales, ¿qué pasa? No lo lleve. Entonces, ¿cuál es la salida? False. En otro caso es true. ¿Listo? Sí, muchacho, esto es pereza. ¿Sí? Yo no quiero hacer un if por eso. No, realmente muchos uno se los puede, uno los puede obviar. De hecho, y aprendan a utilizar esta librería, optional. Es una maravilla. Les evita aún más if. Esta librería, resulta que muchas veces uno verifica si algo es nulo, ¿cierto? Si algo es nulo, entonces haga una operación. Porque si usted hace la operación directamente y es nulo, le va a dar un error por punto de acceso. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Si es nulo, por ejemplo, si X es nullable, entonces, si está presente, entonces, ¿qué van a hacer? Yo cojo el valor de X, vamos a poner U, y digo U punto, por ejemplo, J igual a U punto derecha. Y ya con eso se evitan eso, ¿sí? Obviamente el J debe estar creado, digamos que es un valor. Entonces usted le coloca un valor por defecto a J, digamos 0. Si el elemento existe, entonces lo hace igual a un atributo de eso, ¿ya? Eso es cuando ustedes tienen elementos que se les pueden volver nulos. ¿Qué se evitan con eso? Si X es igual a null, entonces haga esto. Con eso se evitan ese problema, ¿sí? Porque básicamente esto solo se ejecuta cuando sea diferente de null. Se llama, es opcional, esa librería es una maravilla. ¿Sí? Pero bueno, y pues toca usar algo de programación funcional internamente. Pero pues igual, es solamente crear el apuntador y hacer la operación. ¿Vale? No es fácil eso. Eso es como tener allí algo de racket, pero en Java. Bueno, muchachos,
Bueno, y lo último sería, dependiendo la decisión, ¿cuál es el valor de I? El valor de I, muchachos, el valor de J, quiéralo o uno no lo quiera, siempre va a ser igual a J menos 1, siempre. ¿Sí? Y el valor de I sí depende. El valor de I va a ser, si la condición se cumple, ¿qué pasa si es igual a mi vecino? ¿La capacidad cambia? No. Entonces, ¿igual es igual a quién? Y queda siendo igual a I. Y si no, a I menos W sub J. ¿Me siguen ahí? Y ahí ya tengo la mayoría. Me falta el primero. Y el primero es muy fácil. Básicamente, B más, en el primero sería B más de 0, que sería, perdón, de I 0, que pues que sería el primer elemento, es igual. ¿Qué pasa? Si B más, perdón, aquí sería, no sería B más, sino sería X en 0. Si B más en la posición I, elemento 0, que es el primero, es mayor que 0, entonces vale true. Y si no vale, false. Estoy verificando la primera. ¿Por qué yo no lo hice hasta la primera? Porque la primera no depende de nadie. ¿Sí? La primera solución trivial. ¿Sí? ¿Me siguen allí? Los hice separados. Aquí calculé hasta el J igual a 1. Y luego acá hice con J igual a 0. Porque J igual a 0 no depende de nadie. Sí, claro, ya la vamos a hacer. Dígame. Pues en Python yo lo utilizo mucho. En los lenguajes que yo he visto en Python y JavaScript se abusa de eso. Es muy útil porque te evita if para cosas chiquitas. Ya si usted necesita una cosa más grande, si usa un if. Sino que esto evita, por ejemplo, en este código, ¿cuántos if me ahorré? Me ahorré 4. ¿Sí? Y eso lo vuelve más legible, porque es un código más resumido. ¿Sí? O sea, de hecho, lo que buscan esos estilos de código que yo les puse ya muy, muy limitado, es que se reduzca la redundancia de código. Porque, ¿qué pasa? Usted tiene una clase de 600 líneas y eso no lo lee nadie. Ustedes cuando entren a trabajar van a encontrar, son clases muy pequeñas. Las clases no suelen pasar de las 120 líneas. Es muy raro si una pasa de eso. Si es de 120 líneas es porque yo la hice, básicamente. Entonces, ¿sí me siguen allí? Bueno, muchachos, vamos a imprimir el último, que sería system. Bueno, es out de arrays. Punto toString, ¿de quién? De X, ¿no? Que X es la salida. Vamos a ejecutar esto. Vamos a hacerle run acá. Voy a ver qué nos da. Bien, ahí está. Hay un error de compilación porque me está diciendo que ya está definido. Ah, claro, el huevón este hizo eso. Pues pongámosle acá. Claro, porque yo definí fuera. Yo no la puedo sobreescribir. Python sí. Cosas, cada lenguaje tiene su... Cada lenguaje tiene sus cositas. Bueno. Ahí dio un error, ¿por qué? Miren. BBA fea. Ve, ¿qué se me hizo el...? ¿What? A ver, usted se relaja. Ah, aquí hay un error. En la compilación me dice que... está fallando en la línea 29. Me dice que se está saliendo. Ah, claro. Aquí tengo que usar un operador de cortocircuito. ¿Cómo hago? Claro, porque si él básicamente me calcula el J. ¿No? ¿Qué? ¿Pero por qué? Index menos 1. ¿Por qué da menos 1? Si yo por sé que J fuera mayor. Ah, si J es mayor que 1. Ya. Claro, para que el último sea J igual a 1. Listo, ahí está. Esto no está bien. A ver. Si es igual, póngale falso. Y si no, póngale true. El J, claro, tonto. Esto hay que hacerlo después. Obvio, hay que hacerlo después. Muchachos, hay que hacerlo después. Y aquí ya puede ser mayor que cero. El tonto este se le olvidó. Que el J cambia antes. Ahora sí. True, true, false, true. Estaba cambiando el J antes de hacer la evaluación. ¿Ya? Ya, eso era todo. Bien, ahí tienen la solución. La solución siempre es devolverse a través de la subestructura óptima. Siempre. ¿Sí? ¿Listo?
Bueno, muchachos, y esto es el final de programación dinámica. Resumen, problemas de Eleven serás que tienen sus problemas independientes. Si los problemas son dependientes, nada que hacer. Es decir, que si usted va por un ramal y le da un problema, su problema, y va por otro ramal y le da otro su problema, y esos dos sus problemas son diferentes, nada que hacer. ¿Sí? Tienen que ser independientes. Segunda cosa, usted está buscando optimizar. ¿Qué quiere decir optimizar? ¿Maximizar o minimizar? Tercero, los problemas se pueden mapear en una estructura llamada su estructura óptima. Esa es su estructura óptima que les evita a ustedes tener que recalcular sus problemas. Porque si ustedes hacen todos sus problemas, eso tiene complejidad O de 2 a la N. ¿Sí? Es complejidad exponencial. Si hacen todos sus problemas, la idea es mapearlos. Fibonacci por esa razón se puede bajar a lineal. ¿Sí? Bien. Bien, muchachos, preguntas, questions. Y el enfoque botón A, que es, calculan de las soluciones triviales hacia la solución general, cuando llenan la subestructura óptima. Entonces yo podría, por ejemplo, colocarles una subestructura óptima y decir, bueno, yo la empiezo a llenar así. Yo podría hacer una pregunta en el parcial así. La empiezo a llenar de esta manera, o la empiezo a llenar así, o la empiezo a llenar de aquí hacia acá. ¿Cuál es la correcta? Pues la que llene primero triviales y nos lleve a la solución general. Si yo les intento colocar algo que llenen de la general, pues no van a poder calcularla porque la general depende de otras. Es básicamente mirar eso. El examen va a ser muy conceptual por eso. ¿Sí? Pero con problemas. Yo les voy a dar el problema, les doy la subestructura óptima, no hay ningún problema. O les propongo varias subestructuras óptimas. Bueno, ¿cuál es la correcta? No, usted tiene que ver es básicamente que mapee los subproblemas. El examen va a ser guiado. Sí, pueden sacar apuntes. Prohibido celulares y celulares y computador. No, pues computador, ¿para qué? No, impriman al menos. Ahí vale 50 pesos. Estamos contaminando el planeta, ¿no? Pero esta vez sí acepto que lo contaminen. Sí, sí. No, es una aceptación, no hay problema.